Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticano, Vatican News, desde estos estudios reciban una feliz Navidad y un abrazo fraterno a quienes en estos momentos nos siguen a través de la radio, de la televisión, de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Alina Tufani Díaz. También un saludo de Mireya Bonilla, que está en estos momentos en la redacción, y de la hermana Bernadette de la coordinación, Adriano Vitali, en la asistencia técnica. En este martes 26 de diciembre, memoria de San Esteban, estamos transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano la oración mariana del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco. Ya vemos en nuestras pantallas la Plaza de San Pedro, gris, pero es natural en este tiempo de invierno, pero muy alegre, como siempre, por la alegría de los fieles y de los peregrinos que quieren acompañar la oración mariana del Ángelus al Papa desde la plaza. Y bien, vemos también imágenes del bellísimo nacimiento y del árbol de Navidad que se encuentra en el centro de la Plaza de San Pedro en espera de estas palabras y esta reflexión del Papa Francisco. Mientras esperamos, como siempre, queremos saludar en particular a quienes nos siguen a través de las emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten. En este martes, ellas son desde España, Setel Montevé en Alicante y Popular Televisión en Murcia. En América Latina, Radio María República Dominicana, Radio Caritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio María en El Salvador, Radio María en Panamá, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador. También desde América Latina, en Chile, Radio Vicentina, Radio María de Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio Magna en Chubut, Argentina. Soy Radio Está Aquí de Bogotá, Colombia. Y desde Estados Unidos también tenemos con nosotros a quienes nos siguen a través de Radio Paz de Miami. Desde Santa Teresita Radio en Palm Beach, desde Catholic Faith Network en Connecticut, desde Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, EWTN TV y ESNEL, Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Y bien, como siempre, un saludo a todos ellos y también, como hemos dicho desde el comienzo, a quienes nos siguen a través de nuestra página web y desde nuestras redes sociales. Bien, esperamos las palabras del Santo Padre que suelen ser referidas al Evangelio del día y que, sin embargo, esta vez estarán dedicadas a San Esteban, el primer mártir y uno de los primeros seguidores de Jesús. Ya está el Papa saludando a todos los fieles que esperan sus palabras en este día. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi, subito dopo Natale, celebriamo Santo Stefano, Hoy, primo inmediatamente después de Navidad, celebramos la mártir fiesta de San negli Esteban, el primer mártir. Encontramos el relato de su martirio en los Hechos de los Apóstoles, que lo describen como un hombre de buena reputación, que servía a los comedores y administraba la caridad. Precisamente por esa integridad generosa, no puede dejar de dar testimonio de lo que le es más preciado,
su fe en Jesús, lo que provoca la ira de sus adversarios que lo matan apedreándolo sin piedad. Y todo sucede ante un joven Saulo, celoso perseguidor de los cristianos, que actúa como garante de la ejecución. Pensemos un momento en esta escena, Saulo y Esteban, el perseguidor y el perseguido. Entre ellos parece haber un muro impenetrable, tan duro como el fundamentalismo del joven fariseo y como las piedras arrojadas al condenado a muerte. Sin embargo, más allá de las apariencias, hay algo más fuerte que los une. A través del testimonio de Esteban, de hecho, el Señor ya está preparando en el corazón de Saulo, sin que él lo sepa, la conversión que lo llevará a ser el gran apóstol Pablo. Stefano, el suo servicio, la sua preghiera e la fede che annuncia. Esteban, su servicio, su oración y la fe que proclama, especialmente su perdón a punto de morir, no son en vano. Tiempo de persecución y también hoy, y hay que decirlo, la sangre de los mártires es semilla de la fe. Lanza un seme que corriendo en dirección opuesta y sassi. Y bien, esta escena parece que no termina en la nada, pero en realidad su sacrificio siembra una semilla que a contracorriente de las piedras se planta de manera oculta en el pecho de su peor rival para transformar su corazón de piedra en un corazón de carne. Hoy, 2000 años después, vemos tristemente que la persecución continúa. Sigue habiendo y son muchos quienes sufren y mueren por dar testimonio de Jesús, como también hay quienes son penalizados a diversos niveles por comportarse de forma coherente con el Evangelio y quienes luchan cada día por mantenerse fieles, sin aspavientos, a sus buenos deberes, mientras el mundo se ríe de ellos y predica otra cosa. Estos hermanos y hermanas también pueden parecer fracasados, pero hoy vemos que no es así. De hecho, ahora como entonces, la semilla de sus sacrificios que parecía morir brota y da fruta porque Dios, a través de ellos, sigue obrando maravillas para cambiar los corazones y salvar a los hombres. Preguntémonos entonces, me intereso y rezo por quienes en diversas partes del mundo siguen sufriendo y muriendo por la fe, tantos que son asesinados, y a mi vez intento dar testimonio del Evangelio con coherencia, mansedumbre y confianza. Creo que la semilla del bien dará fruto, aunque no vea resultados inmediatos. María, Reina de los Mártires, ayúdanos a dar testimonio de Jesús. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, renuevo mi deseo de paz para todos que surge del Señor. También agradezco a todos aquellos que me han dirigido mensajes de paz y gracias por sus oraciones. Y continúen rezando por el Papa, por favor. Tengo necesidad. En el día de esta memoria de San Esteban, estoy cercano a todas aquellas personas y pueblos que sufren de discriminación y que luchan por la justicia y por la paz y por su propia fe. También quiero renovar mi cercanía a los pueblos desgarrados por la guerra. Vemos Gaza, Siria, a la martirizada Ucrania, un desierto de muerte. Y hay tantos pueblos que desean la paz. Oremos por la paz, luchemos por la paz. Renuevo también mi saludo a ustedes, romanos, fieles, peregrinos, congregaciones, asociaciones, y los invito a detenerse frente al nacimiento de la Plaza de San Pedro, esa réplica del nacimiento querido hace 800 años por San Francisco en Grecho. Y asómbrense que el estupor los envuelva, que nos golpee ante el nacimiento del Señor. Los invito a dejarse llevar por este estupor que se convierte en adoración. Buena fiesta a todos y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo a todos y hasta pronto. Bien, concluye así este Ángelus del Papa en este martes 26 de diciembre. Recordamos que el Papa ha invitado a estar cercanos a todas aquellas personas que sufren la discriminación por testimoniar su fe en Jesucristo, por su testimonio de fe al Evangelio, por su coherencia y por su confianza. Y con esta invitación del Papa me despido, no sin antes agradecer nuevamente a quienes nos han acompañado a través de la radio, la televisión, la página web y las redes sociales. Y naturalmente también un gracias a las emisoras de radio y de televisión que transmiten nuestra señal. Un feliz martes de Navidad a todos, de Alina Tufani Díaz y de Mireya Bonilla en la redacción. Una feliz Navidad a todos desde Radio Vaticana, Vatican News. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.